Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire, óigame a mí. No hay nadie que sepa más que yo esta situación del caso del niño Lorenzo. Mire, no aguanta más. Ya esto está a punto de caramelo. Imagínense si está a punto de caramelo que a Frankie J. en el Departamento de Justicia antes le contestaban llamadas y todo, y la fiscal Wanda Casiano estaba disponible siempre, no solamente para Frankie, para todo el mundo. Señoras y señores, la fiscal Wanda Casiano no quiere contestarle a nadie, no quiere en ningún momento aceptar entrevistas, nada, nada, nada que tenga que ver con el caso del niño Lorenzo. Señoras y señores, y ya esto me huele a algo que está cerca, pero bien cerca. Somoza no quiere tampoco ni tan siquiera recibir una llamada telefónica. No acepta que se le pregunte absolutamente nada del caso del niño Lorenzo. Y Héctor, yo me imagino que es que no quieren que las cámaras, primeramente no decir nada del caso, pero no quieren que las cámaras cojan el rostro de ellos con la sensación esa que se puede notar, nosotros lo pudiéramos notar, claro. De la sensación esa de, ¿cómo se llama? Como que estamos ya a punto de... De ansiedad. Eso es ansiosos. Así. Señoras y señores, pero se van a quedar sorprendidas y sorprendidos con lo que les voy a decir ahora. La cosa está tan y tan y tan caliente. Oigan bien... que aparente y alegadamente si acusaran a Ana Cacho, su abogado, el licenciado Zagardía, estaría fuera de el caso. ¿Cómo es eso? Así como lo estás oyendo. O sea, que en el evento de que se acuse a Ana Cacho, Zagardía estaría fuera del caso. Eso es así, Héctor. Wow. Eso es así. Señores, miren, me van a desmentir. Zagardía sabe lo que está sucediendo. Zagardía sabe que los otros días metió las patas y Ivette, la mamá de Ana Cacho, parece que se molestó y parece que Ivette también. Oigan bien. Héctor, si un abogado, como Zagardía, que siempre ha estado, olvídate, él se da por completo a Ana Cacho. Sí, sí. Pero Héctor, si cambia de actitud, y un ejemplo, abogado de tuyo o abogado de una hija tuya, ¿qué tú haces? Pero si cambia de actitud, hay que salir de él urgentemente. Es la cosa. Urgentemente. Señores, en una entrevista del periodista Omar Matos de TV y Novelas, oigan bien, a preguntas de Omar Matos sobre Ana Cacho, miren lo que contesta los otros días y está caliente, señores. Ya me han informado que hay conversaciones con otro abogado que no voy a mencionar el nombre, pero eso está a punto de caramelo. Si acusan a Ana Cacho. Vamos a ver lo que oír lo que dijo Zagardía sobre Ana Cacho en entrevista con Omar Matos. Adelante. Ana Cacho es inocente de la muerte de su hijo y exige justicia para Lorenzo. ¿Usted le cree ciegamente? Mira, no es cuestión de creer ciegamente, es cuestión de hacer un análisis justo y razonable, porque el que cree ciegamente en la persona se convierte en un fanático, y yo, el fanatismo es bien malo. La pregunta que le hice, la repito, ¿usted le cree ciegamente? Yo no le creo ciegamente a nadie. O sea, que usted no pondría la mano en un picador por Ana Cacho. No. Yo le creo a Ana Cacho. Lo que pasa es que uno no cree ciegamente, porque el que cree ciegamente no hace ningún análisis. Señoras y señores, palabras con luz que aparente y alegadamente no le cayeron muy bien, que digamos, a la familia González Cacho. Eso tiene un trasfondo enorme. Eso tiene mucho trasfondo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, producto de todas estas cosas, producto de que se acerca... Lo vuelo, señores, a los 88,000 foristas tranquilos, los foristas del site de Justicia para Lorenzo,
Mire, tranquilos, esto ya se acerca. Es cuestión de varias cositas. Y ya mismito, ya ustedes verán si la gente está embarrada, como Ana Cacho, que está bien, bien preocupada, bien nerviosa, bien temblorosa. ¿Y por qué? Ah, yo no sé. Yo no sé por qué Ana Cacho está tan temblorosa y no quiere hablar. Señores, esto es cuestión de que el primero que hable, y sé que se le van a adelantar a Ana Cacho, póngale el sello, ¿ok? Óigame bien, miren qué bombazo les traigo. Ese, el primer bombazo era lo de Zagardía, ¿ok? Pero eso está rescoldo. Señoras y señores, acabado de recibir, aparente y alegadamente y casi seguro, el abogado de uno de los más o menos involucrados o sospechosos o cooperador, no, yo no sé ni cómo llamarlo, de Naldi, el licenciado Malavé, acaba de renunciar. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Wow! Señoras y señores, Arnaldo Colón, mejor conocido como Arnaldi, ajá, representado por el licenciado Eladio Malavé Núñez, sí. Héctor, que habló aquí. Habló con nosotros. Habló aquí con nosotros, sí, vía telefónica. Pues, señoras y señores, el licenciado Malavé está de vacaciones. La producción de Super Exclusivo hace un rato, nos enteramos por la mañana, estuvimos tratando de conseguirlo. No contesta teléfono ni en la oficina, ni él, ni nada. Pero hace poco, pues, como le habíamos dejado mensaje, la producción de Super Exclusivo lo pudo contactar, lo pudo conseguir.